Cuadra 2 de la calle Nicolás Yerovi de la urbanización Palermo. Sicarios acabaron con la vida de Delicia Campos Larrea, quien, según testigos, fue asesinada de un certero balazo en la cabeza. Son poco más de las 11 de la noche y las diligencias continúan a cargo de los agentes de la Divincri, así como de la comisaría de la Noria. El móvil aún se desconoce. Lo cierto es que esta mujer sería una prestamista y su pareja sentimental, según se sabe, padre de sus tres hijos, tendría un negocio en el emporio comercial Albarracín, conocido como Tacorita. La policía ha certificado que los delincuentes no se llevaron las pertenencias de la víctima, quien yace frente a una vivienda de la cuadra 2 de la calle Nicolás Yerovi de la urbanización Palermo. La jurisdicción policial está a cargo de la comisaría de la Noria. Los testigos vienen dando información un poco vaga acerca del destino de los delincuentes. Se sabe que se movilizaban a bordo de un automóvil. La policía ha indagado por la zona en busca de casquillos de bala y de otros elementos que puedan permitir la identificación de los homicidas. Continúan las diligencias previstas hasta la medianoche. Aún no llega el fiscal de turno para el levantamiento del cadáver. Reiteramos entonces, una cambista y además prestamista fue asesinada de un balazo en la cabeza cuando transitaba por la urbanización Palermo. Se trata de Delicia Campos Larrea, madre de tres hijos, quien aún yace a escasos centímetros del asfalto de la cuadra 2 de la calle Nicolás Yerovi. La ampliación de la información en el transcurso del día, informó para usted Jorge Clavijo. Adelante, colegas en estudios.